Ahí está. Muy bien, pues entonces vamos a darle al cumpleañero. Este cumpleañero, feliz cumpleaños a ti, bla, 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 bla. Very good. En la transmisión anterior, completamos esta isla, de hecho. Derrotamos al rey de los piratas Cortés. Conseguimos nuestra quinta cristal estelar. Y nos pusimos en marcha a cumplir unas cuantas misiones secundarias. Desbloqueamos al último personaje, Lupina. Es el último personaje que se nos va a unir, pero no solo eso, sino que es un personaje opcional. Si no haces las misiones secundarias, ella no se va a unir a tu equipo. Pero nosotros, pues ya saben, aquí nos gusta ir casi siempre por el 100%, así que conseguimos una nueva compañera, la última, y pues nos vamos a poner en marcha hacia la sexta estrella, el sexto cristal estelar. Para eso teníamos que venir a buscar a estos vatos que estaban en la isla. Y pues vamos de regreso a Villa Viciosa. Entonces dice, Mario, nosotros ya estamos listos, regresemos a Villa Viciosa. Papá, resiste hasta que regresemos. Let's go. ¿Quieres volver a Villa Viciosa? Ah, ese cráneo volador gigante es el rey de los piratas. Muy bien, zarpemos. Rumbo a Villa Viciosa. El One Piece, sí. Ah, también escuchamos un pedazo más de la historia de Luigi. Rápido, vamos con papá. ¡Vamos! Que ahí anda atrás. Resulta que Luigi en su última aventura fue una estrella del teatro. Y ahí tiene a su nueva compañera. ¿Qué onda? Ya leímos este. Al parecer hay gente que ha vuelto con vida de la isla trópico, la isla maldita. La cuestión es saber si han vuelto con el tesoro del rey de los piratas. El tipo del bigote ha vuelto de isla trópico. Yo también querría ir hasta allí. Alguien a la casa de gangas. Ok. ¿El dinosaurio cómo se llamaba? ¿Huevoncio o cómo? Es Huevito. Se llama Huevito. Nuestro pequeño Yoshi. Oh, ¿qué es esto? Disminuye el poder de ataque de Mario, pero recupera puntos flor. Ay, no. Soy yo. Aparte, Prey es mi ídolo. Ah, muchas gracias, Adrián. Muchas, muchas gracias. El mini Yoshi, así es. Está chiquito. Es bebé. Acaba de nacer. Denle chance. Papá, papá, despierta. Jefe. Oh. Palmira. Papá. Jefe. Palmira, has vuelto. Y Fabricio también. Sí, papá. Hemos venido en cuanto nos enteramos de que habías caído enfermo. Palmira, Fabricio, lo siento mucho, soy demasiado terco. Quizás ya no tenga sentido que lo diga, pero ¿queréis quedaros conmigo? La vida sin vosotros es muy triste y me estoy haciendo viejo. Esta vez he causado muchas preocupaciones a todos. El implacable Forestone ya no es lo que era. Creo que ya va siendo hora de retirarme de los negocios. ¿Cómo, jefe? Lo he decidido.
Y tú, Fabricio, serás mi sucesor. Escúchame bien. A partir de hoy serás el nuevo capo de la mafia. ¿Qué? Jefe, todavía no estoy preparado. No puedo aceptar tal honor. Es una decisión que llevaba tiempo meditando. Estás lo suficientemente preparado para sucederme. No lo pongo en duda. A partir de ahora, todos juntos haremos que prosperen los negocios de la familia. ¡Jefe! Mario, parece que vuelvo a estar en deuda contigo. Con respecto a ese tema... ¿Qué pasa? Le habíamos hecho una promesa. Si conseguía traer a la señorita Palmira y Fabricio, le conseguiríamos un billete para el Ricachón Express. ¿Era eso? Ven, acércate, te daré todos los billetes que quieras. ¡Oh! Vuelve aquí siempre que quieras. Yo ya no soy el jefe. Este ya no es mi sitio. ¡Papá! ¡Jefe! Tú eres el jefe, Fabricio. No hagas que me arrepienta. Qué historia tan complicada. Tuvo muchos giros. Fabricio, haremos que mi padre se sienta orgulloso. Como diga, señorita Palmira. Y deja de llamarme así. Soy Palmira a secas. ¿Cómo? Palmira, Palmimira, Palmira. Muy bien, jujuju. Fabricio, es decir, jefe, estoy para lo que mande. Seguiremos al jefe hasta donde sea. Muchas gracias por todo, Mario. Te esperamos por aquí, vuelve cuando quieras. No lo haces mal del todo. ¿No te gustaría pertenecer a la familia? Todo bien, Venom, gracias, todo bien. Soy un constante, no está viendo que estoy chiquita, vieja, tonta. Muy padrino el señor, yo también quiero un padrino así. Narraciones 10 de 10. Let's go. Muy bien, pues hemos terminado todos los asuntos pendientes. Yo sí quiero que me adopten. Así que vamos a ponernos en marcha. Y ahora, Villa Preciosa, a por el sexto cristal estelar. No lo puedo haber dicho yo mejor. Jijijiji, lo he escuchado todo. ¿Ah? ¿Quién es? Así que el sexto cristal estelar está en Villa Preciosa. Se trata de una valiosa información. ¡Maldita piruja! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Si la situación fuera otra, me encargaría de daros un buen escarmiento. Pero estando yo sola, no creo que pueda. Habéis tenido suerte. Me adelantaré hasta Villa Preciosa y me haré con el cristal estelar. Una piruja. La situación pinta muy mal, González. Tenemos que encontrar el cristal estelar antes que ellos. ¡Vamos a la estación de Villa Viciosa! ¡Let's go! Yo soy esa. ¿Qué es más dramático, el chat o Mario Papel? El chat. Confirmo. Confirmo que es el chat. Hola, ¿eres Mario? Espero que este mensaje te haya llegado sin problemas. Te doy las gracias por rescatar a los compañeros que estaban atrapados. Por eso te contaré un secreto. En el templo lúgubre todavía quedan muchos tesoros escondidos. Aunque tratándose de alguien como tú, seguramente ya los habrás encontrado. Así que no sé ni para qué te digo esto. Vamos, no te quedes ahí quieto. Ponte en marcha hacia tu próxima aventura. Un bu del templo lúgubre. Ok. Pues bueno, se abre una nueva aventura. Y este tren tiene como destino Villa Preciosa. Villa Preciosa, perdón. ¿Desea subir? Sí. Permítame que compruebe su billete. Cuidado con el escalón. Let's go. ¡En marcha!
Tremendo el gusanillo morado. Oh, sí, se abren las cortinas para el acto 6. Otro de mis favoritos. Misterio en el Ricachón Express. Es una aventura llena de misterio. En un tren. Compartimiento de Mario. ¿Y qué mejor compañero para un misterio en un tren en marcha, lujoso, detectivesco, que una ladronzuela? Así que vamos a utilizar a nuestra nueva compañera. ¡Qué lujoso es este Ricachón Express! Serán 3 días de viaje inolvidables. ¿Eh? ¿Y eso que hay en el suelo? ¿Qué puede ser? No se te ocurra ir a Villa Preciosa. Bájate ahora mismo del tren si no quieres que lo haga descarrilar. ¿Una nota de amenaza? ¿No habrá sido obra de Piruja? Quizás se encuentre en este tren esperando el momento para dar el golpe. Debemos impedírselo. Me huelo que hay algo muy pero que muy cerca. Hay una seta seca. Creo que es eso lo que decías, ¿verdad? Oh, hay otra cosa por aquí. Oh, creo que está en el cuarto de al lado. Los españoles se la mancharon con el nombre de la villana. Se le olvidó a mi compa el marihuas. Ahí está. No hay nada. Buenas. Siempre soñé con viajar en este tren, aunque solo fuera por una vez. Y por fin ese sueño se ha convertido en realidad. ¿Ay, qué? Hay varias revistas de gastronomía. Una de ellas trae un especial sobre el Ricachón Express, con muchas fotos del cocinero del tren. Ok. Ulala. Buenos días, caballero. ¿Cómo dice? ¿Una bruja? Ciertamente los hombres dicen que los hechizo con mi atractivo. Pero de ahí a compararme con una bruja, con lo feas que son. Ah, perdón. Está lleno de cosméticos y productos de belleza. Hola, soy TC, estrella de cine conocida en los 5 continentes. Viajo a Villa Preciosa a rodar mi nueva película. Lo siento mucho, pero yo solo firmo autógrafos a mis admiradoras femeninas. Ok. Hay revistas sobre TC y un espejo. Okay. La puerta no se puede abrir estando el tren en marcha. Bienvenidos al Ricachón Express, soy el maquinista. En 3 días llegaremos a Villa Preciosa. ¿Qué les parece el tren? Cómodo, ¿verdad? Su refinado lujo permite disfrutar con toda comodidad el suave traqueteo. Viajar en el Ricachón Express es una experiencia inolvidable. Okay. ¿Le puedo picar aquí a las cosas? Desde aquí se conduce el tren. En el panel de mandos hay muchos botones.
Vámonos. Let's go. Bienvenidos, este es el vagón restaurante, aquí se sirven las comidas. Hay incluso... ¡Ah, ayúdenme! Me atacó la cortina otra vez. Hay incluso pasajeros que suben este tren solo para probar su comida. En esta ocasión viaja con nosotros T-Sip, la famosa estrella de cine. Ah, me pregunto cuándo se pasará por aquí. Yo me encargo de preparar la comida, espero que os guste. Mis creaciones son un deleite para el paladar. El menú de hoy es rico, rico y tiene mucho fundamento. ¡Disfrutadlo! ¿Qué? Uy. Bienvenidos a la tienda de recuerdos del Ricachón Express. ¿Qué tal, Angie Cast? ¿Cómo estás? Saludos. Regreso a Villa Preciosa, llevaba mucho tiempo fuera y ya extrañaba mi hogar. Hay novelas de misterio. Oh, un ratón. Voy a Villa Preciosa en viaje de negocios. La empresa corre con todos los gastos, menudo chollo. No hay nada. Oh, las bombas. Estas bombas ya las hemos visto antes. Eres el gran González, el vencedor del torneo de Ciudad Dojo, ¿me equivoco? ¿Vas también de camino a Villa Preciosa? Ese es el lugar perfecto para un triunfador. O sea, vamos a Villa Preciosa a comprar el regalo de cumpleaños de nuestro pequeño bombino. Oh, 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 ¿sabes? Es una combinación de acentos muy raro la que le puse, pero bueno. Soy bombino, ¿sabes? Mis papás me van a comprar un super regalo. O sea, algo que tú no te puedes permitir. Ah, no mames, morro, órale. Sáquese de aquí. Si son los morros ricos, malcriados. Bienvenidos al Ricachón Express, soy el revisor. Usted debe ser Mario, el pasajero del compartimiento 5. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo? ¿Una nota amenazante? Ya veo. En cuanto sepa algo, le pondré al corriente. Ok. Ah, no, nunca tuve ganas de meterle zape a una bomba. ¿Hasta hoy? Oh, ¿qué está pasando? Aquí huele a caso. Recapitulemos. Justo en el momento en el que quitaste la vista de la olla, esta desapareció. ¿Es así? Elemental, se trata de un robo. ¿Cómo un robo? ¿Un robo? ¿Y eso cómo se come?
Mi nombre es Holmot y soy detective. Y con la sagacidad que me caracteriza, resolveré este misterio sin pestañear. ¡Oh! Lo esencial de este caso es que el culpable debe tener la olla en alguna parte. Está clarísimo. En otras palabras, el culpable... ¡eres tú! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres decir? No sé de qué me hablas. Oh, perdona, pequeña. Estaba ensayando mi frase preferida. Pongámonos serios. Esto tiene pinta de ser un caso muy difícil. En otras palabras, por el momento no sabe quién es el culpable. ¿Me equivoco? Esto es ridículo. Me vuelvo a mi compartimiento. ¿A qué vienen esas prisas? La verdad es que presentas un aspecto sospechoso. Está claro, el culpable eres tú, Tezip. ¿Qué? Eso es mentira. Deja de decir tonterías, detectivucho. ¿Detectivucho yo? ¿Cómo te atreves? Pero entonces, ¿quién es el culpable? Esto se pone cada vez más misterioso. Ay, Dios. Un misterio a mitad de un viaje en tren. Me encanta. Mi obra maestra. Ese debe de haber leído muchas novelas de misterio y se creó un detective. Esto es ridículo. Sin comentarios. He visto rondar por ahí desde hace rato. Resulta sospechoso. Muy sospechoso. Damas y caballeros, he descubierto al culpable. Se trata de alguien que ha estado rondando por aquí desde hace rato. ¿El culpable? ¡Eres tú! ¿Eh? ¿Me equivoco? Si no eres tú el culpable, entonces... tendrás que encontrarlo para demostrar tu inocencia. Diablos. Si no eres tú el culpable, entonces... ok. ¿Y cómo chorizos hago eso? Dice, devuélveme mi maravillosa creación gastronómica. Pues claro que no, Tezip no es el culpable, está clarísimo. Gracias, preciosidad. Esto es ridículo. Jamás hubiera sospechado que tú eres el culpable. ¡No te acerques a mí! ¡Ah, no, no fui yo! ¡Oh, espera! Hay unas manchas en el suelo. En el pasillo hay un rastro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Restos de comida? Si lo seguimos, nos conducirán al culpable. Y hasta puede que sea el de las amenazas. ¿Pruebas? Tengo un sexto sentido para esas cosas. Buenísimo detective, comete eso, Conan. Vamos, ratoncita misteriosa. Oh, ¿qué te trae por aquí? ¿Una olla? ¿Sospechas de mí por el hecho de que esté un poco gordo? ¿Cómo? ¿Que en el suelo hay un rastro de comida? Yo no sé nada. Por supuesto que no tengo nada oculto en el cajón, pero no mires. Hay varias revistas de gastronomía. Una de ellas trae un especial sobre el Ricachón Express, con muchas fotos del cocinero del tren. ¿Y esto? Hay algo oculto entre las revistas. Una olla en la que no queda ni rastro de comida. ¡Ah! Yo... lo siento, me lo he comido todo. Es decir, que la comida te pareció tan deliciosa que querías más. Y en un momento de despiste del cocinero, le robaste la olla con la comida. Así es.
No pude aguantarme, lo siento mucho. Caso resuelto. Espero que esto te sirva de lección. Y con respecto a ti... Sí, tú, el del bigote. Me ha sorprendido tu habilidad para resolver este caso tan difícil. Por cierto, el revisor me habló de la misteriosa amenaza. La amenaza que encontraste en tu compartimiento. Pero este no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Te espero en el compartimiento 6. El pingüino está bien curioso. Ah, y no te olvides de devolverle la olla al cocinero. ¿Cómo se llamaba el demo de la ovejita que tiene culto? Se llama Cult of the Lamb, o el culto del cordero. Si el hongo decía que Mario le está plantando pruebas, ¿le creen? Podría ser. Pero ya confesó el crimen, así que... No hay que temer. ¿Encontraste mi olla? ¡Oh! ¡Esa es mi olla! Muchas gracias por devolvérmela. Toma esto como muestra de mi gratitud. No es nada especial, pero quizás te sea de utilidad. Cult of the Lamb, exactamente, Venom. ¡Ah, eres tú! Te estaba esperando. Me has demostrado tu habilidad resolviendo ese caso tan complicado. Pero él no era el responsable de la nota con la amenaza. En su compartimento no había pruebas que indicaran lo contrario. Por cierto, tienes madera de detective. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi ayudante a partir de ahora? Me presentaré de nuevo. Mi nombre es Holmot, soy detective y vivo en Villa Preciosa. El mundo me conoce como el famoso detective de las pequeñas células rosas. Por supuesto, también he oído hablar de ti. Tú eres... Mejor que no me lo digas. Prefiero deducir tu identidad. Ese bigote, esa nariz... ¡Elemental! ¡Tú eres el famoso Luigi! He oído hablar mucho de ti, querido Luigi. En relación a la amenaza de hacer descarrilar el tren, la familia del compartimiento 8 parece muy sospechosa. ¿No opinas tú lo mismo? Elemental, mi querido Luigi. Resolveremos este caso. Pues sí, ahora somos Luigi. Si fueses el protagonista de ese juego, ¿serías un cordero u otro animal? Me gustaría... De los que aparecen ahí en el juego, un lobo... ¿O un zorro? Sí, porque los demás no los vi bien. Entonces, ¿un lobo o un zorro? Luigi Rojo, ¿sí? Oh, ya es de tarde. El mejor regalo es algo caro, que demuestre cuánto... Le queremos. Nada de baratijas. Nuestro hijo se merece más y no repararé en gastos. Por eso, ok. O sea que el mejor regalo para Bombino es una enciclopedia. Nada de minucias. Mejor algo más caro como un coche o una casa. Bombino es demasiado joven para esas cosas. Eres un materialista. Una enciclopedia será mucho más provechosa para su futuro. Bah, no me hacen ni caso, ¿sabes? O sea, que de luchador te has metido a detective. Entonces, ¿podrías deducir lo que me gustaría que me regalasen, sabes? Sí. ¿De verdad? Si me traes el regalo que quiero, te daré algo que te puede interesar. ¿Qué? Te daré una pista. Empieza por auto. ¿Lo sabes ya? Ahí va otra pista. Se trata del autógrafo de alguien, ¿sabes? ¿Adivinas de quién? Oh, ok, a ver. Espera una tarea, por eso las preguntas. Ok. Mario Verde y Luigi Rojo. ¿Un lobo o un zorro? Igual no importa si no sale en el juego.
Un mapache también estaría bien. Me gustaría hacer un mapache. Me gusta porque tienen antifaz. Antifaz integrado. Provechito, estrella, ¿qué comiste? ¿Quieres mi autógrafo para regalarlo? Lo siento, pero solo firmo autógrafos a mis admiradoras femeninas. Ok. ¿Cómo le haremos? Es nada más y nada menos que T-Sip, el famoso actor de cine que arrasa entre el público femenino. Al parecer, la fama se le ha subido a la cabeza y a veces resulta insoportable. Me pregunto si todos los famosos serán igual de arrogantes y cretinos. Arroz con papas y agua de Jamaica. Ay, qué rico. ¿Cómo le haremos? Oh, espera. Tal vez la chica de al lado nos pueda ayudar. ¿El Mario se vestirá de mujer, tal vez? Luigi ya lo hizo. Hola, caballero. He oído que has resuelto un caso muy complicado. Creo que puedo confiar en ti. Hay algo que me gustaría consultar contigo. A ver. Muchas gracias. El asunto es que... me gustaría que buscaras un anillo de oro que he perdido en este tren. ¿Me harás ese favor, caballero? Oh. Ok. Un anillo de oro, además. ¿Qué es la Jamaica? ¿Es una flor? Creo que sí es una flor. ¿Has resuelto el caso en un pispás? Eres fantástico. Como confío en ti, me gustaría pedirte un favor. ¿Me ayudarás? Sí. ¿De verdad? He perdido unos pendientes de concha que me regaló mi ex. Esos pendientes tienen un gran valor sentimental. Me gustaría que los encontraras. ¿Lo harás? Oh, chale. Todo se les pierde. Culpable o no, me alegra mucho que alguien a quien le guste tanto la comida que preparo. Ya no estoy tan preocupado. Pero Team Agua de Horchata... Si es entre la Jamaica y el horchata, creo que sí prefiero la horchata. Lo que más le gusta a Bombino. Elemental, mi querido Luigi, una Game Boy. A los niños les gustan los videojuegos. Ok, tú no eres un buen detective. Ahí va otra pista. Se trata del autógrafo de alguien, ¿sabes? ¿Adivinas de quién? No sé cómo conseguir ese autógrafo. Desde aquí se oye toda la discusión. Me apena mucho el pequeño Bombino. Por cierto, ¿sabía que a ese pequeño le gustaría ser maquinista de tren? Un sueño muy ingenuo para un niño de una familia rica. Oye, cariño, ¿no crees que Bombino quiere el autógrafo de alguien a quien admira mucho? Y si no lo conseguimos enseguida, puede que nos explote del enfado. Oh, entonces el vato quiere el autógrafo del maquinista, no del actor, claro. Let's go. No me acordaba de eso. Vamos, pequeño huevito. Corre como el viento, huevito.
¿Quiere mi autógrafo? Ah, ¿se trata de un regalo para Bombino? Muy bien, veamos. Con mis mejores deseos, ¿qué tal así? Ah, qué bonito. Has conseguido un autógrafo. ¡Yay! Jejeje, es la primera vez que alguien me lo pide. Qué bonito. El Mario le dobla el tamaño al huevito si... Está chiquito. Pero le echa muchas, muchas ganas. Ahí se ven las rojas luces de tu cuarto. Sí, se supone que son rosas. ¿O sea que ya me has traído ese regalo que tanto quiero? ¡Exacto! ¡Era eso! ¡Eres un detective fantástico! Y aquí tienes lo que te prometí. ¡Oh, un sol! Muchas gracias por el autógrafo. Lo conservaré como un tesoro. Por cierto, ¿qué hace un detective? Okay. Sí, regálenle la enciclopedia mejor para que aprenda algo. Ah, señor Mario, acabo de recordar una cosa muy extraña. Nos falta una manta de las que repartimos a los pasajeros. Por eso he tenido que poner la mía para que hubiera suficientes. Mucho me temo que alguien haya subido al tren sin pagar el billete. Y quizás sea también el responsable de esa carta amenazante. Hay que recuperar esa manta, o de lo contrario, tendré que pasar la noche sin ella. ¿Podría encontrar el pasajero sin billete y recuperar la manta? Sí, ¿de verdad? Se lo agradezco mucho. Mientras tanto, permaneceré aquí velando por la seguridad de los pasajeros. ¿No conocías la Jamaica, oso poderoso? Terminaré de revisar los documentos esta noche y mañana descansaré. Ahora estoy ocupado, no molestes. Oh, murió rata. Se anda rateando todo en ese tren, ¿sí? ¿Cómo? ¿Polizones en el tren? Si falta una manta, eso significa que hay alguien que no tiene billete. Entonces, no debe ser la familia del compartimiento 8. Esto constituye una pista muy importante. El resto depende de tu sagacidad como detective. ¿Cómo que con esa pista no sabes por dónde empezar? La constancia es la clave. Si es verdad que hay alguien en este tren sin billete, está claro que será el culpable. Ok. No me ayudes mucho. Solo por el chavo del 8 sabía que existe, pero nunca le di mucha importancia hasta que la nombraron aquí. ¡Wow! Bien, voy a preparar la comida de mañana. Veamos, ¿con qué sorprenderé a los pasajeros? Hola. Ah, ¿has encontrado mis pendientes de concha? No, todavía no. Sorry. Chan, chan, chan. Me has descubierto. En efecto, soy un fantasma. Vago como un alma en pena. ¿Una manta? Sí, me la trajo el revisor. No se enteró de que era un fantasma. ¿Una carta amenazante? No, yo no he sido. En mi estado no puedo coger cosas. ¿Eh? ¿Que te devuelva la manta? Te la devolveré cuando hayas escuchado mi petición, ¿de acuerdo? Sí. Lo que quiero es... ¡que me entregues tu vida! Era una broma.
La verdad es que yo morí en este compartimiento hace mucho tiempo. Y mi equipaje todavía permanece en el vagón de carga. Dentro del equipaje hay un diario que llevaba escribiendo desde pequeño. Como me preocupa que alguien pudiera leerlo, no he podido ir al otro mundo. Yo no puedo salir de aquí, así que me gustaría que tú lo recuperaras por mí. Si me lo traes, te devolveré la manta. Por cierto, ni se te ocurra leer mi diario. ¿Cómo te atrevas a hacerlo? No sabes lo que te espera. Oh, gracias, Cars. Creo que no lo había cambiado. Muchas, muchas gracias. Chicos, a lo mejor me muero de un paro cardíaco o algo así. Sí, es este el juego, ¿verdad? Sí, sí es. Sí, sí es, Cars. Muchas gracias. ¿Te sientes mal? No, no me estoy jugando, estoy cansado. Ah, hay que ir con el vato de acá. ¿Lo encontró? ¿Cómo? ¿Un fantasma? ¡Ah! Dice que si le lleva el diario que está en el vagón de carga, le devolverá la manta. Muy bien, en ese caso puede entrar. Estás muy chavo, no te mudes al cielo. No, estoy bien. It's a joke. Has conseguido un diario, el diario que antiguamente escribía tía Asusto. Por lo visto no se puede leer. Ti Asusto. Así le pusieron en español. Ti Asusto. Hay que jugar Fortnite al rato, Pride. Es que ya me voy de mi casa y sigo siendo nivel 35. Va. Ahorita en un ratito más. ¿Ok? ¿Lo encontró? Entonces vaya por la manta cuanto antes. Lo haría yo, pero por desgracia no puedo dejar mi puesto. Aún así, tengo mucha curiosidad por saber qué hay escrito en ese diario. Creo que podemos leer el diario. ¡Oh, Dios! ¿Quieres leer el diario? ¿Qué dicen? ¿Lo leemos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo los escucho. Ser chismoso está bien. Ok, vamos a leerlo entonces. Probablemente te caiga una maldición, ¿quieres leerlo de todos modos? Ok. Mejor que no lo hagas, te espera algo terrible, ¿aún así quieres leerlo? Ok. Día tal de cual, nublado, hoy he subido el tren El Ricachón Express. ¡No! Te advertí que no lo hicieras, ¡tú te lo has buscado! No.
¡No manches! No me acordaba que pasaba eso. ¡Ups! ¡Ups! No manches, y guardamos... Guardamos el principio del capítulo, vean. Ay, quítate. Ven para acá. Vamos a tener que hacer todo otra vez. Chinchero. O sea que ser chismoso está mal. Metiche es ser... está mal. Exacto, no ser metiches. Chale, vamos a tener que volver a hacer todo esto. Porque no había guardado la partida. Me lleva. Bueno, ya sabemos qué hacer. Uf, qué bueno. Ah, no más. Ya no voy a jugar Fortnite entonces. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no se va a armar. Qué chavo tan grosero. No está bien leer diarios ajenos. No, no está bien. ¿Por qué todo otra vez? ¿De qué me perdí? Nomás fui al baño rapidito. Grosero, ahora juegas con Carcita. No, sí voy a jugar, sí voy a jugar. La Toadcita. Y cómo se enoja cuando dice que no es ella. Voy a poner otra vez que estás jugando a Isa para que Teach te regañe. No, no, no. ¿Perdiste? No, hice algo que no debía haber hecho. Perdió por metiche. Sí. Leí un diario que no se supone que debía leer. Está maldito. Y pues me morí. Espera. ¿Me falta algo? Rip Mariano el metiche. ¿Me faltó un diálogo o qué? Ah, no, es que no reaccioné a las pisadas. Ya. Tiene que haber reaccionado a las pisadas. Ya. Creo que con eso, ahora sí. Ahora sí. Me acordé de la mega búsqueda de los yajaja. No sé por qué. Tengo muchas ganas de cenar, pero siento que no debería. ¿Por qué, Venom? Come. Si tienes hambre, come. Si no has comido, come. Tienes que alimentarte. Todos tienen que alimentarse aquí. Yo no quiero cultistas que no coman, que no cenen, que no desayunen.
Extraño el sonidito de los yajaja. Seguramente está en los blerp. Esos comentarios de que cenar no es bueno y te sube de peso me respiran en la nuca. No les hagas caso, cenar es bueno. Cenar es bueno, alimentarse es bueno. Comer lo que tú quieras es bueno. Para eso es la vida. Para que la disfrutes mientras puedas. Y la comida es uno de los placeres más grandes que tenemos. Solo piénsalo, somos los únicos seres vivos que son capaces de crear esas obras culinarias. Que son capaces de cocinar, de condimentar, experimentar, de mezclar. Disfrútalo. De hecho, yo ahorita me voy a hacer unos nachos. En la mañana compré frijolitos, quesito y en vez de totopos le voy a echar unos Doritos Diablo. Esos van a ser mis nachos de hoy a la noche. O como dice Cal, puede ser una fruta, algo sencillo. Disfruta lo que sea que vayas a comer, Venom, disfrútalo. No debes, nadie debe sentir culpa por comer. A menos que explícitamente se le haya dicho, así como después de un procedimiento o si estás medicándote, que no comas algo. Ahí sí. Ah, es aquí. Ok, ahora sí dejen guardo la partida, solo por si acaso. No vaya a ser.
Al menos en el Isaac no te mataban por metiche. No hay que leerlo ahora sí. Ahora sí no leeré el diario. Amigos, yo siempre juego Minecraft sola o con mis primos. Y ahora me invitaron a un realm y me siento vigilada. Y hay mucha gente y me quitan mis cosas y me estresa. ¿Por qué te sientes vigilada? ¿Has encontrado mi diario? Sí, es este. Te devuelvo la manta, como te prometí. La manta del revisor, sin ella se pasa mucho frío. Me alegro de que no leyeras el diario. De haberlo hecho, ahora te encontrarías en una situación muy complicada. Ahora ya puedo irme al otro mundo con tranquilidad. Muchas gracias. Quizás no volvamos a vernos nunca más. Hasta siempre. Oh. ¿Eh? O mejor no. He pasado tanto tiempo aquí que he cogido cariño a este lugar. Creo que seguiré por aquí un tiempo más. Total, puedo irme al otro mundo cuando quiera. Ok. Bueno. Por eso solo juego en servers con protecciones. Así no me dan ganas de sapearme a todos. Porque cada rato están pasando y están viendo cómo construyo. En mi caso, por eso solo prefiero jugar con amigos. ¿Y de quién es el realm? ¿Y bien, señor Mario? Muchas gracias, ahora no pasaré frío vigilando por la noche. Aunque todavía no he encontrado al responsable de la amenaza. Por cierto, lo olvidaba, aquí tiene esto como agradecimiento. Hoy ha sido un día muy largo, creo que sería mejor que se fuera a descansar. En caso de que ocurra algo, se lo comunicaré enseguida, no se preocupe por mí. Me siento muy orgulloso de mi trabajo como revisor en el Ricachón Express. Ok. ¿Qué harías si me muero y aparezco como fantasma en tu casa y te jalo las patas? Pues espero que me dejes grabarlo para tener una evidencia paranormal muy perrona. Y que mi canal se vuelva muy popular por eso. Ya veo, así que él no era responsable de la amenaza. Mala suerte. Hoy ya es tarde, vete a descansar, ya continuaremos mañana. Alright. ¿Encontraste mi olla? Ah, sí, no se la había devuelto. Mañana deleitaré a los pasajeros con otra de mis creaciones culinarias. Ricas, ricas y con fundamento. Let's go to sleep.
A ver, vamos a guardar por si acaso. Después de un día tan movido, ya tengo ganas de sobar. ¿Estás bien, niño? Segundo día de viaje. Y si mis primos me roban algo, pues nomás voy a su cuarto y los apeo y ya me lo regresan. Pero así no puedo. Es de un amigo que me invitó, pero nomás conozco a él y no a todos los demás. Estos chavos todo lo ven como negocio. No es cierto, sí te ayudaría. Gracias, Venom. Boletín. La famosa adivinadora Merluri ha tenido que ser trasladada al hospital esta madrugada. Sus admiradores, que se han hecho eco rápidamente de la noticia, se han agolpado a las puertas del centro sanitario para seguir de cerca la evolución de esta popular vidente. Todo parece indicar que se trata de un caso de indigestión provocada por la ingestión de 8 raciones de filete Z, el plato favorito de Merluri. La verdad es que no nos parece que sea muy buena adivina quien no sabe prever un hecho semejante. Alerta de ofertas. En esta ocasión presentamos a nuestros lectores la exótica tienda Paraíso Tropical, situada en la isla Trópico. El pionero que abandonó Villa Viciosa para lanzarse a la aventura en una isla desierta fue tildado en su día de loco temerario. Tenía ganas de hacer algo que nadie hubiera hecho antes, nos cuenta el dueño, mientras luce una sonrisa orgullosa. Y luego añade: soy el número uno. Digo, el dueño de la tienda. Se nota que es un seguidor apasionado del torneo de Ciudad Dojo. Cursillo de cocina. Ahora que ya hemos entrado en materia, aprenderemos a preparar una deliciosa tarta de melocotón. Se corta un melocotón en trozos pequeños, se mezcla con un paquete de preparado, se pone en el horno y ya está. ¿Acaso hay algo mejor para disfrutar de una buena merienda? Ok, el boletín MBB número 1 en difusión. Muchas gracias por leernos. Alright. Bonjour, hace un día espléndido. Hoy he preparado algo muy especial, rico rico. Ah, pero si es Luigi, has venido justo a tiempo, tenemos otro caso. Explíquele la situación a Luigi. Esta mañana al levantarme descubrí que mi maletín había desaparecido. Contiene unos documentos muy importantes para cerrar un negocio. Me juego el puesto como no aparezcan. Bueno, tranquilícese. Cuéntele a Luigi los detalles esenciales. Está bien. El nuevo lanzamiento de mi empresa se llama Nitro Sirope. Es un sirope tan increíble que hasta puede devolver la vida a los muertos. Pero al mezclarlo con el calcio de una concha y oro, se convierte en un explosivo. Es tal su potencia que incluso podría hacer descarrilar un tren. No quiero ni pensar lo que ocurriría si cayera en malas manos. Anoche tenía el maletín. Y hoy ha desaparecido. Y este tren no ha parado todavía en ninguna estación. Por lo tanto, el culpable debe estar en este tren. ¡Ah! ¡Qué curioso! Luigi, ¿has hablado con la camarera y la señora del compartimiento 2? También han perdido algo en este tren. La camarera ha perdido unos pendientes de concha y la señora ha perdido un anillo de oro. Escucha bien, Luigi. Si el sospechoso conoce las propiedades del nitrosirope, sin duda debe tratarse del responsable de la nota amenazante. ¡Vamos, Luigi! ¡Debemos apresurarnos! Si no lo encontramos pronto, podría tener lugar una catástrofe. Oh, buena deducción, de hecho. ¡Ah, estoy perdido! ¡Me van a despedir! Hmm.
ver, vamos a revisar el camerino de este dude en busca de pistas. Parece que no hay nada. No he visto a nadie sospechoso de momento. Hoy haremos una parada en la estación de Riverside. Llegaremos al atardecer. Buenos días, gracias por lo de ayer. Buenos días, González. Siento mucho la situación tan embarazosa en la que te puso Bombino. Desde ayer Bombino se ve muy feliz, ¿sabes? ¿Qué le habrá ocurrido? Alright. No entiendo, ya se me acabó mi sub de Prime, pero me dice que el Prime aún no está disponible para renovar. Qué raro. A lo mejor solo tienes que actualizar la página. ¿El fantasma sabrá algo? A ver. Buenos días, hoy hace buen tiempo. En días como este, uno se siente flotar. ¿Ya? ¿Esto? Ok. Buenos días, ¿has desayunado ya? Ayer robé una olla con comida, pero un ataque de gula. En un ataque de gula, perdón. Pero gracias a eso, he terminado haciéndome amigo del cocinero. Cosas del destino. Buenos días, caballero. ¿Has encontrado mi anillo de oro? Confío en ti. ¡Oh! Has conseguido unos documentos importantes. No se sabe muy bien lo que pone porque es complicado, pero parece muy importante. ¡Ah! Aunque sí. ¿Has encontrado alguna pista? ¿Y ese papel? ¿Crees que podría tratarse de una pista? ¡Ah! ¡Es uno de mis documentos! ¿Cómo? Pensé que era una pista. Luigi, ¿dónde la encontraste? ¿En el compartimento 1? Es el compartimento de T-Zip. Ahora que lo pienso, esta mañana no la he visto por ningún sitio. Ello implica que debe de estar escondido en alguna parte. ¡Vamos, Luigi! ¡Encuentra a T-Zip! Les tengo una pregunta. ¿Quién es su crush más cuestionable? De películas, famoso, lo que sea. O sea, personajes ficticios de anime, películas animadas, actores reales, actrices. ¿De eso hablas? ¿De todo en toda la existencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cree que sea buena idea que haga una perforación en mi orejita? Pues sí, no veo por qué no. No veo por qué no. Un marihuano, dice Venom. ¿Qué tal, Keva? ¿Cómo estás?
Mi crush más cuestionable es un vecino de Animal Crossing. Ficticio definitivamente es Hannibal. ¡Ay! Tenía uno, se me fue. Lo tenía en la punta de la lengua. Parece que el mismo truco no funcionará dos veces. Es que me da miedito, pero sí quiero. Buenos días, ¿ha dormido bien? Hoy pararemos en la estación de Riverside. Ay, iba a decir uno, pero ya se me fue el avión. Tú date, pero ve con un profesional y nada de pistolas para perforación. No perforan de forma correcta y no se desinfectan de forma correcta. Ok, sabias palabras. Gracias, Venom. Gracias por los tips. Tal vez la camarera sepa algo. Ayer vino T-Sip a cenar. Así en persona, no parece... Digo, así en persona, no parece tan atractivo como en las películas. Será por el maquillaje. Ok. Es un crush muy inusual. ¿Neta? ¿Kayaku? Bueno, a mí me gusta más Sadako. Buenos días, señor Mario. No he visto nada. Ajá. Este es el vagón de carga. Los pasajeros tienen prohibida la entrada. Sin duda estamos frente a un misterio. Se armó igual que en la película Kayako contra Sadako, que de versus no tenía mucho. No. Pero está chida la cosa final que aparece. Esto, perdón. No, no encuentro al vato. En nuestro camerino. En el suelo hay otro papel importante. Es otro de los documentos. ¿Y si el sospechoso estuviera por aquí? Ajá. Ah, ¿de dónde ha salido? Maldición, no me pillarás tan fácilmente. ¡Ándale! ¡No!
Así que tú eres el culpable. Nos engañaste haciéndote pasar por T-Zip. Y aprovechaste para robar a los pasajeros sin que nadie se diera cuenta. Ah, tal y como lo había deducido. Yo ya sabía que eras un impostor. Y no solo eso, tú también eres el responsable de la amenaza, Luigi. ¡Maldita sea! Con lo poco que faltaba para llegar a la estación de Riverside y escapar. Fue muy atrevido de tu parte suplantar a T-Zip. Pero tu desgracia fue que yo también viajara en este tren. Elemental, porque no hay ningún criminal que pueda escapar a la capacidad deductiva de mis pequeñas células rosas. Y ahora, devuelve a sus propietarios lo que les has robado. ¡Qué mala suerte! ¡Maltín! ¡Anillo de oro! ¡Pendientes de concha! ¡Ah, es mi maletín! ¿Y el nitrosirope? Toma. ¡Muchas gracias! ¡El nitrosirope está aquí! ¡Me he librado del despido! Ha resultado un caso difícil, pero nada que no pudiese resolver. Pim, pom, pim, pom. Aviso a los señores pasajeros. En breve, efectuaremos una parada en la estación de Riverside. Wow. ¿Crees que podrías atraparme tan fácilmente? Piruja se enfadaría mucho si así fuera. Me hice pasar por un ladrón que suplantó a T-Zip. En realidad soy Rumpel. Pensaba dar un escarmiento a Mario, pero creo que ya va siendo hora de escapar. Piruja se hará cargo del resto. ¡Hasta nunca, idiotas! Se escapó el maldito. Ok, vamos a guardar la partida. Y vamos a jugar Fortnite con Cars, porque luego dice que no jugamos y ya no va a poder jugar. Muy bien, entonces chicos, por aquí le vamos a dejar el Paper Mario por ahora. Pero no se desesperen porque ya volveremos en otro momento. Apenas voy a bañarme. Los chavos. Bueno, entonces vamos a avanzarle un poco más. Que no te bañes, dice. Es fantástico. Algún día seré maquinista, ¿sabes? No sabía que a Bombino le gustaran tanto los trenes. Ha ocurrido algo muy grave. Han venido unos tipos muy sospechosos y han elevado el puente levadizo. El tren no puede partir en estas condiciones. Una especie de sombras con sombrero han entrado en la estación. Lo más seguro es que hayan accionado el mecanismo de elevación del puente, que se encuentra en la sala de control en el sótano de la estación. Pero como lleva ya muchos años sin utilizarse, yo no sé muy bien cómo funciona. Siento mucho tener que pedírselo, pero siendo usted el famoso Mario, no creo que le sea difícil bajar el puente. ¿Me haría ese favor? Sí. ¿De verdad? Muchas gracias. Aquí tiene la llave de la estación. Le ruego que baje el puente levadizo. Va. Estaba agobiado de pasar tanto tiempo encerrado en el tren.
He salido a pasear para abrir el apetito y disfrutar más de la cena. Luigi, el ladrón que se hacía pasar por Tessip resultó ser un tipo muy sospechoso que se cubría con una sábana blanca. Se me escapó aprovechando un momento de descuido, una lástima. Por cierto, mencionó a alguien llamado Piruja. Esto es la estación de Riverside, se trata de un punto de abastecimiento. Hace mucho existía un río que corría por debajo del puente, pero el río se secó y ahora el puente levadizo es simplemente un adorno. ¿Por qué el comando de Bonk no me quiere? ¿El comando? Ah, no lo sé. ¿Sí está funcionando? Creo que... Ah, sí. No sé, no tengo idea, Venom. A lo mejor es para VIP, como dice Cars. Sí, es cierto, pero no te apures. Mira, ahorita arreglamos eso. Ah, a ver, no me dejó. No me dejó aquí, entonces... Vamos a hacerlo... Listo. Ya está requete listo. ¡Ay, no! Me equivoqué. ¿Ese mapa de cuál juego es? No lo sé. Mecanismo de elevación. Devolver la llave al despacho. El ascensor tiene una cerradura, pero no tienes la llave del ascensor. Ok. Muy bien, Venom. Ya tienes tu muy bien merecido VIP. Oigan, sí. Very good. Oigan, el chat y Venom. Ay, perdón. Nuevos enemigos, ¿eh? ¡Oh! Gracias, gracias. Es un Ruff Puff, un miembro de la familia de nubarrones Puff. Aunque este tampoco es el peor de ellos. 7 de vida, 4 de ataque sin defensa. Atacan cargando con su cuerpo y lanzando rayos fulminantes. Ten cuidado de no tocar esas nubes cuando estén cargadas eléctricamente. ¿Qué? ¿Qué? Uf, casi me sale otra vez.
El equivocado. Ahora sí ya me voy a bañar. Ok. Va. Good. Sí, no me salió. Okay. Así no puedo hacer nada. Creo que no hay nadie que le pueda atacar a la bomba. En esa posición, allá arriba. O sea, arriba, electrificada, no hay nadie que le pueda hacer nada. ¿Sí? Ups, ¿tú qué haces? Protege concha. Ah, no te subimos de nivel, es cierto. Pues podemos usar al señor Mini. No quiero gastar mi poder estelar. Listo, ya valiste, hijo. Very good. O si eres constante, estás siempre y comentas mucho y así nomás lo necesitas canjear una vez y para ahí es bien lindo y no te lo quita. ¿Eh? Sí, de hecho. Toda la razón del mundo. Los que están aquí mucho tiempo y siempre están apoyándome y así, pues se ganan el VIP sin siquiera tener que canjearlo. Por ejemplo, Venom. ¡Oh, diablos! No sé cómo es el orden de esto. Ok, los dos primeros se detienen con el primer giro, pero el verde gira más rápido. Uno, dos, tres. El rosa son tres giros, tres y uno. Uno, dos, tres. Luego uno, tres. Y el azul, que es el que está más lejos, dura un buen tiempo así. Ok. Ah, era mi oportunidad. Pero el que sigue. ¡Chin! No salté. Uno. Y ahorita. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Diablos! Ya casi lo logro. Dos, tres. Chin. Ahí está. Yeah.
pero es que de un momento a otro el mundo se volvió re loco y entonces había estado en un caos, en una cosa y otra, pero creo que al fin ya me pude ordenar mi tiempo. Ahora es todo un poco más predecible. Yo sí lo tuve que canjear, pero me hizo muy feliz el día que empecé a ser VIP. Qué bueno. Es un Poké venenoso, ni más ni menos que lo que indica su nombre. 8 de vida, 4 de ataque, 0 defensa. Lo más molesto de este enemigo es que perderemos puntos de vida si nos envenena. Además, como se aprecia a simple vista, tiene el cuerpo recubierto de espinas. Por eso no se le puede saltar encima, y para colmo, esa risita. Me faltan 20.000 para ser VIP. Se ve muy cool junto con mi Chimps Esmeralda. Nice. Eso. Sáquese. Adiós. Uf, yo se lo tuve que canjear y eso que ya llevaba un año estando diario, pero también fui extremadamente feliz ese día hasta que me acuerdo que lo tomé de captura y lo anduve presumiendo a todo el mundo, aunque no entendían por qué mi felicidad. Hablando de eso, me acordé que el otro día desbloqueamos más emblemas de VIP. O sea, tú no puedes darle VIP a todo el mundo. Tienes nada más una cantidad de gente que puede ser VIP. De ahí el nombre, pues si todo el mundo fuera VIP, pues no tendría chiste. Pero hace poco, con el raid que nos hizo este Agustín que juega DVD y que vinieron como 2000 personas, desbloqueamos algo en Twitch que tenemos más emblemas VIP. No los vamos a utilizar en un tiempo seguramente, pero hey, ahí está la opción. Ay, es muy rápido. Yo ahorita que le saque captura al chat. A ver. Y no veo por qué no usar esto. Mis círculos todos horribles. Ahí está. Chin, no le pegué otra vez. Uf. Okay.
¡Oh! A las nubes les recupera vida. Wow. No sabía eso. Los rayos le recuperan vida a esos. Qué chido. Ándele, sáquese. No puedo ser mod y beep. Es que está bonito el rosa. No, no se puede. No se puede. Ya lo intenté. De hecho, creo que fue esa vez que tú fuiste mod. No se puede. Es uno o el otro. Son mi cups. ¡Rífate! ¡Ándale! ¡Qué hubo ese cups! ¡Ay, me envenenó, maldito! No importa, ahorita acabo rápido contigo. Y listo. Ahora sí ya me iré a bañar. Esas cosas de bolas con picos siempre me han dado ansiedad. Entiendo ese sentir, pero nada, seguiré juntando humildemente para mi karaoke. Ay, no. Solo quería el VIP para hacer bunk gratis, aunque ahora cuesta 500, así que no está tan mal. ¿Por qué no se quita eso? ¿Se no se quita? ¿Cómo que no? Tenía mucha hambre y fui a una fiesta cercana por comida y regresé. ¿Quieren carnita? Oye, qué chido. Ay, no, procede a subirle el precio. Se me invitaron, pero nomás fui tantito. Qué chido, yo aplico eso. Que sea aquí. Uy, pero no voy a poder saltar encima de esos vatos. Parapunzón. Es un parapunzón, la forma más evolucionada de Buzzy Beetle, con alas y pincho. 5 de vida, 3 de ataque, 4 de defensa. Igual que sus congéneres, estos resisten los ataques de fuego y los explosivos. Lo que cambia en su caso es ese pincho que llevan encima y la grima que da. Quizás lo mejor sea atacar con objetos y habilidades especiales. No me acuerdo si me puse la medalla de poder saltar en enemigos que tienen pinchos. Honestamente no me acuerdo. Así que usaremos el poder del arte. Ahí te después de esta pelea reviso si lo puse o no.
Uy. Bye. Aunque ya subimos de nivel con esto, ¿no? Más medallas. A ver. Tenemos... Busca flores, mucha suerte. Más fuerza, cambio rápido. No, no tenemos. Creo que voy a quitar el de mucha suerte. Y vamos a poner el de... Antipinchos. Y... Flor feliz. No, espera. Podría ser el de... Ahorra flores, no. El de carga... No, no, ese no. ¡Oh! Gracias por la suscripción. ¿Quién es? ¡Gráelas! Por cierto, no jueguen Terraria para celular, es injugable. Gracias, Krylas, por tu super chat. Por tu suscripción con Prime. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. A ver. El martillo terremoto podría ser una buena opción. Ese o lanzar el martillo. O este. Por ahora vamos a usar el flor feliz. Ven aquí, tortuguita. Ven aquí. Ven aquí. Yo sé que me viste. Ven, no te hagas. Ándale. Y ahora sí puedo saltar sobre ti. ¿Falló? Bien. Ah, fallé. Adiós. Prae mi comentario anterior. ¿No quieres volver a cantar esa? ¿Qué? Dice... Yo canjeé una vez el karaoke... Y ya no me acordaba hasta hoy que lo volví a ver en el video de los clips. Fue la de Mago de Oz hasta que el cuerpo aguanta y por ahí terminó cantando re chistoso. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Agregue movimiento de manos. Tengo papitas asadas también. Ay, qué rico, Coneco. ¿Qué pedí? Ahí estaba yo bien tranquilo cuando voy a las 3 pm. Me dijeron que viniera a la noche a cubrir el hospital. Ay, no. Estás chiquito, hay que enseñarte. La carne de trompo es carne al pastor, es muy rica, pero en la forma en la que se acomoda para que se cocine se le llama trompo, porque tiene forma de un juguete bien mexa. Un taquito de carne asada, por favor. Sí, se antoja, ¿eh? Ya me está dando hambre, yo creo que ya voy a ir por mis nachos. Yo creo que ya me voy a ir a hacer mis nachos.
Uy. Ándale, se lo regreso. Entonces, ¿no la quieres volver a cantar? No, la verdad es que no. Very good, though. Acércate, acércate, maldito. Bueno. Creo que es carne al pastor porque se ha de marinar de una forma diferente. Además de que se acompaña con elementos diferentes, se le pone piña, nopales y salsa al gusto. Y por ejemplo, los tacos árabes no llevan ni nopales ni piña. Pero sí cebollita asada. ¿Y aquí a dónde voy? Acá. Más ataque, menos defensa. Chin. Creo que caí por donde no era. Sí. Vengo al rato. Ok, nos vemos, Krylens, cuídate. Buenas noches, que te vaya bien en el trabajo. Yo diría trabajar en un hospital en el turno nocturno, tendría mucho miedo. Solo hay que ir para acá. Acá. Oh, ok. Oh, diablos, no sirvió de nada eso.
Creo que no tengo a nadie que les pueda hacer daño. Ah, no, sí, Huevito tal vez. No, es muy débil. Tal vez Viviana. No, no, la neta no sé. Solo Cups. Pero no creo que les haga nada. Oh, diablos. Oh. Sí, eso pensé. Tienen demasiada defensa. Vamos a recuperar life. Ya estaba en cero, ya sé. No, quiero vida de Mario. Estoy agarrando un buen de vida de Cups. Y de Mario nomás 9. Está bien. Dice que es inmune a las explosiones. A ver. Las personas que vean el gameplay en el canal secundario. Wow, una seta seca. Déjamela como. ¿Lo cacheteó? ¿Sí? Sí. En efecto, loco. Ah, caray. ¿Qué hace un Goomba aquí? Pobrecillo. Hablar de eso también da hambre. Sí, cada vez se me están antojando más los nachos que les dije que iba a hacer. ¿Qué hay Goombas aquí? A mí me gustaría hacer turno nocturno en una morgue. Lo más cercano que tengo a ese es el servicio médico legal.
Ah, ok. ¿Qué significan estos números? 1, 10, 3. Este es el archivo de la estación donde se guardan un montón de documentos, a los que, de todos modos, tampoco tenemos acceso. Por cierto, ¿sabías que hay interruptores que solo se activan si los pulsas? ¿Un determinado número de veces? Ah, bueno, tampoco te digo nada nuevo. Ya entendí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Interesting. Yo extraño mucho trabajar en el hospital. Me gustaba mucho. Vete, Cups. El Cups rifado. Oh. ¡Tarán! Por fin subimos de nivel a las ultrabotas. ¡Oh, mis ojos! Hola, soy Tiana. Me alegro de verte de nuevo. Enhorabuena, ya tienes las ultrabotas. El poder de ataque de tu salto ha aumentado. Ahora podrás utilizar una nueva técnica. Vamos a probarla. Es un poco difícil, pero inténtalo. Si mantienes pulsado A mientras giras con la palanca, tu cuerpo se enrollará. Si sueltas A, podrás dar un salto muelle. El truco consiste en soltar A después de haberte enrollado mucho. A ver. Con el salto muelle podrás alcanzar tuberías que están en lugares muy altos. Una vez agarrado a una tubería, utiliza la palanca para moverte y B para bajarte. Nice. ¡Estupendo! ¡Se te da muy bien! ¿Otra vez? No. ¡Perfecto! ¡Ya dominas el salto muelle! Ahora que tienes la habilidad de agarrarte a tuberías, podrás explorar nuevas rutas. Además, con el salto muelle podrás acceder a bloques y objetos de lugares altos. Por cierto, también podrás utilizar el salto muelle en los combates. ¡Hasta la vista! ¡Mucha suerte en tu aventura! Va. Todo golpeado el Cups y el chavo pateándolo. Ah, claro. ¡Huevito, agárrala! ¡Agarra la llave! ¡Pásamela! Llave del ascensor. ¡Let's go! ¡Huevito! Let's go, huevito, let's go. Vaya, la nueva habilidad se hace un parote. Sí. Sí que sí.
Let's go. Oh, ¿qué es eso? ¡Hey, González! ¿Y esos tipos? Seguro que han sido ellos los que elevaron el puente. Deshagámonos de ellos y busquemos el mecanismo de elevación. Va. Desaventamos a este men. ¡Wow! ¡Explota! ¡Órale! Sáquense, sáquense, fuchi. Very nice. ¿Cómo salen volando hacia la pantalla? Sí, se ve chido. Ah, esto es mejor ahora donde estás. Y claro, como dice la estería, ojalá puedas retomar tus estudios. Solo puedo decirte, no sé. Tan del área médica que digamos solo soy alguien que busca toparse un espectro de frentón. Aunque lo relacionado a lo forense me gusta más allá de eso, lo considero una rama de la investigación con la que hay que trabajar codo a codo, ya que mi área es más en cuanto a lo penal. Let's go. A ver, si no me equivoco, el ataque de ella penetra la defensa, ¿no? Oh, bueno, creo que no. Wow, atrapándose. Muy bien. Ahora sí, hasta aquí le vamos a dejar el Paper Mario. Ahí te nos vamos a pasar al ¿cómo se llama? Al Fortnite. No sé cuánto se vaya a tardar Cars. Pero mínimo, puedo ir por mi cena. Y además, nos podemos echar una partidita de Isaac, si es que nos da tiempo. Entonces, chicuelos, vamos a estirarnos. Ahorita vengo. Creo que mejor corto el stream para que no se quede aquí nomás. Corto el stream y cuando regrese de hacerme la cena, lo vuelvo a prender, ¿ok? Si se quieren quedar aquí, pues adelante. Si no, pues espero que el Discord les avise. O recuerden activar las notificaciones de Twitch. Entonces, ahorita vengo. No me tardo. No me tardo, chicos. Voy por mi cena. Aunque les puedo dar raid a Sherry, eso sí. Puedo darles un raid a Sherry súper rápido y ahorita regresamos. Mínimo para que pasen a saludar y a apoyar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahorita en unos 20 minutos vuelvo a prender stream.